Son cálculos matemáticos muy complicados. Where was Venus 1000 years ago? ¿Dónde estaba Venus hace 1000 años? Bueno, on Thursday. En el jueves. A ver, el jueves hace 1000 años, ¿dónde estaba Venus? Where was Mars? ¿Dónde estaba Marte? Where was Jupiter? ¿Dónde estaba Júpiter? Yeah, so they didn't have the computers that could calculate this in the past. En el pasado no existían estas computadoras, estos ordenadores que fueran capaces de hacer estos cálculos. But now they have them. Pero ahora las tenemos. Craig, super fast computer. Geniales, supercomputadoras rápidas. No, Craig es Craig. Oh, sorry. Craig. Craig. El nombre del computador es Craig. Vale, ok. Ok. Yeah. So then we ask the question. Entonces nos hacemos la pregunta. 5000. 5000. And 20 years ago, whatever it is. 5520 años o lo que fuera que sea. Yeah. In this month, en este mes, en este Ekadasi, what was the arrangement of the planets? ¿Cuál era la posición de los planetas? So the computer calculates. Entonces la computadora empieza a hacer cálculos. Very complicated calculation. Cálculos sumamente complicados. And what do you know? ¿Y qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que sabemos? All the planets were just where the Bhagavad Gita says they were. Que todos los planetas estaban en el mismo lugar que el Bhagavad Gita menciona. Yeah, it's almost impossible to do this without a computer. Y sin una computadora sería completamente imposible para nosotros hacer estos cálculos. Yeah, 2000 years ago. 2000 años atrás. Some demons. Algunos demonios. They decided to invent the history of India. Decidieron inventar la historia de la India. So they say, oh, 3000 years ago Krishna spoke the Bhagavad Gita. Dijeron, ah, hace 3000 años Krishna habló el Bhagavad Gita. And the planets were like this and that. Y los planetas estaban así y así. Yeah, so let's invent this history. Bueno, vamos a inventarnos su historia a ver qué pasa. Yeah, but how can they know where the planets were? Pero ¿cómo pueden ellos saber cómo estaba la posición de los planetas en aquel entonces? Well, they had people calculated by hand. Hubieran tenido que tener un montón de gente haciendo cálculos a mano. Y esto hubiera requerido 10.000 personas trabajando durante 10.000 años. So there's more and more evidence. Así que hay poco a poco, incluso van apareciendo más y más evidencias. Yeah, the Bhagavad Gita was spoken 5000 years ago. Por lo tanto, el Bhagavad Gita fue hablado hace 5000 años atrás. And it wasn't like things are now. Y las cosas no eran como son hoy en día. Yeah, it's como ahora. ¿No? It's like if you go to New York. Es como si, por ejemplo, vais a Nueva York. Yeah, now. Ahora mismo. There's snow. Ahora está nevando. There's ice. Hay hielo. There's no sun. No hay sol. There's no fruits, no flowers. No hay frutas ni flores. There's no squirrels, dogs. No hay ardillas ni perros por la calle. You can't even see people. No puedes ver gente por la calle. They're all covered with all those cloths. Todos están cubiertos con esas ropas gigantes así. But a few months before that. Pero unos meses atrás, antes que esto, había sol, flowers, frutas, ardillas, todo el mundo estaba jugando en el exterior. So 5000 years ago. Así que 5000 años atrás. Yeah, was the end of the fall season, the autumn season. Fue el final de la estación del otoño. Yeah, things were much different. Las cosas eran muy distintas a lo que soy hoy. Finer. Mucho más finas. Bigger. Más grandes. Yeah. For example, por ejemplo, if you cut your finger in the kitchen, si os cortáis el dedo en la cocina, it's not very bad. No es tan malo, no es tan duro. It's bleeding, you know? Bueno, está sangrando. So you press on it. Así que hacéis una ligera presión en el dedo. It's still bleeding. Press again. Ah, todavía está sangrando. Bueno, lo apretáis un poquito más. Almost stopped. Casi ha parado de sangrar. Stopped. Ya paró. Yeah, so your body has that potency. Vuestro cuerpo posee esta potencia. So 5000 years ago, así que 5000 años antes atrás, Arjuna was fighting other warriors. Arjuna estaba luchando con otros guerreros. And arrows would pass through his body. Y las flechas atravesaban su cuerpo, ¿no? Yeah. And he would just hold on to his chariot for a moment. Y se cogía su carro, yeah, así con fuerza, ¿no? Igualmente se sostenía. His body would heal the wound. Su cuerpo curaba las heridas, yeah, stop the bleeding, y dejaba de sangrar, tenía esa potencia. And that's why he can go on fighting. Y por eso él pudo continuar luchando. And at night, y por la noche, the brahmanas, los brahmanas, they would chant mantras. Cantaban mantras. They would create sound vibrations. Creaban vibraciones sonoras. And these would, you know, cure the whole body. Y
esto curaba todo el cuerpo, las heridas del cuerpo. So this is a very important point. Este es un punto muy importante. When these things were happening, cuando las cosas, estas cosas ocurrían, it was a different world. Era un mundo completamente distinto. The Bible talks about the same thing. La Biblia habla de la misma cosa. Talks about Methuselah, no? Habla acerca de Matusalén, si os acordáis. How old was Methuselah when he died? ¿Cuán viejo era Matusalén cuando murió? ¿Quién sabe? 900 y algo de años. 900 and something more. Yeah. Sí. So in the same paragraph, entonces, en la misma, con el mismo digamos, parámetro, it describes many people. También se describen, no, perdón, en el mismo párrafo se escriben más otras personas, ¿no? 1,000 years. Que hay algunas que vivían 1,000 años. So the Vedas say the same thing. Los Vedas también mencionan lo mismo. In the previous age, en eras previas, people lived 1,000 years. La gente vivía durante 1,000 años. And there's a story of Merlin the magician. Y hay una historia acerca de Merlin the magician. El mago Merlín. So yes, there was a different world. Así que la conclusión es que el mundo anteriormente era completamente distinto a lo que conocemos hoy en día, ¿no? So Krishna spoke the Bhagavad Gita. Así que en aquel entonces Krishna, en esos tiempos, cuando Krishna habló el Bhagavad Gita. Yeah, it's called the Gita Upanishad. Y se conoce como el Gita Upanishad. There are many Upanishads. Hay muchísimos Upanishads. Describing philosophy. Que describen filosofía. Who are we? ¿Quiénes somos? Yeah, but this is considered so wonderful. Pero este es considerado sumamente maravilloso. Porque Krishna está resumiendo todo de una forma muy bella, extremadamente bella. Pero al mismo tiempo también es muy difícil de comprenderlo. Para la gente moderna. Incluso el mismísimo Arjuna tuvo dificultades en entenderlo así. And he was much more qualified than we are. Y por supuesto Arjuna era muchísimo más cualificado que cualquiera de nosotros. You know, it's like comparing us to Arjuna. Si nosotros quisiéramos compararnos con Arjuna, si quisiéramos comparar nuestra inteligencia con la inteligencia de Arjuna, it's like comparing Donald Duck to Albert Einstein. Es como si comparamos al pato Donald con Albert Einstein. Yeah. But he had a hard time understanding this. Entonces él tuvo dificultades en entender esto. Yeah. But Krishna explained everything. Pero Krishna explica todo esto. Yeah. And then we have the explanation by the guru. Y después también tenemos las explicaciones que da el guru acerca de estos temas, ¿no? So Krishna explica y el guru también habla de esto. De hecho, nuestro movimiento para la conciencia de Krishna está plenamente basado en el Bhagavad Gita. All the great philosophers in India. Todos los grandes filósofos en India. Shankaracharya, Ramanujacharya, Madhva, Dayananda, Saraswati, Rabindranath Tagore, Ramakrishna. Everybody bases their philosophy on Bhagavad Gita. Todos estos grandes filósofos que han aparecido en la India basan su filosofía en las palabras del Bhagavad Gita. And some have different ideas. Sí, algunos exponen diferentes ideas. The Bhagavad Gita is the most principal philosophical text. Pero lo que se ilustra es que el Bhagavad Gita es el, digamos, el principio filosófico más recurrido de todos los tiempos. Yes, we have to understand it. Así que nosotros debemos tratar de entenderlo, tenemos que entenderlo. Y al mismo tiempo tenemos que tratar de presentarlo apropiadamente. In the beginning, al principio, when the devotees were preaching in India, cuando los devotos empezaban a predicar en la India, un devoto le dijo a Srila Prabhupada, oh, I'm preaching in India. Cuando estoy predicando en la India, I am preaching in India. Estoy predicando en la India, Prabhupada. Sometimes the Indians don't accept what I'm saying. Y muchas veces los hindúes no aceptan lo que yo le digo. A veces. And Prabhupada said, oh, in India you must base your philosophy on Bhagavad Gita. Entonces Prabhupada dijo, oh, en India tienes que basar tu filosofía en el Bhagavad Gita. Every Indian accepts Bhagavad Gita. Cualquier hindú va a aceptar el Bhagavad Gita. Even Muslims, they respect Bhagavad Gita. Incluso los musulmanes aceptan el Bhagavad Gita, lo respetan. So, then the devotee said, entonces el devoto dijo, well, Prabhupada, what if an Indian doesn't accept Bhagavad Gita? Bueno, Prabhupada, ¿y qué va a pasar cuando un hindú no acepte el Bhagavad Gita? And Prabhupada said, entonces Prabhupada dijo, then he goes to hell. Entonces va a ir al infierno. Bhagavad Gita key. Ya. So, how many chapters in Bhagavad Gita? A ver, ¿cuántos capítulos hay en Bhagavad Gita? ¿Quién lo sabe?
Yeah. Sí. And it's divided in three parts. Y está dividido también en tres grandes partes, ¿no? Six parts in the beginning. Six chapters at the beginning. Seis capítulos al principio. And six chapters at the end. Seis capítulos al final. And six in the middle. Y seis en el medio. Seis por tres, 18. In the middle, Krishna explains the real essence. En los seis capítulos intermedios, Krishna explica la esencia del Bhagavad Gita. Yeah, devotional service. Que habla acerca del servicio devocional. But just like we have a cover on the book, no? Entonces, de la misma manera que tenemos una cubierta, una portada en el libro, una de tapa dura, para proteger el libro. De la misma forma, los seis capítulos, los primeros seis capítulos y los últimos seis capítulos protegen la parte central del libro. Because the most powerful part, porque es la parte más poderosa, is devotional service. Que habla acerca del servicio devocional. It's very dangerous. Y también al mismo tiempo es peligroso. Yeah, if somebody misuses it. Si es peligroso porque si alguien lo mal utiliza. It's like Osama bin Laden. Es como Osama bin Laden, por ejemplo. He thought, oh, I'm engaging in devotional service. Él pensó, oh, sí, estoy ocupado en servicio devocional. I'm killing all these people. Voy a matar a toda esta, estoy matando a toda esta gente. God is pleased. Así que Dios estará satisfecho conmigo. Yeah, so we have to understand what is devotional service very clearly. Por evitar esas cosas, por lo cual tenemos que llegar a comprender realmente cómo es el servicio devocional. We have to understand what is spirit. Tenemos que llegar a comprender qué es espíritu, what is matter. Qué es materia. Yeah. One time we were giving a lecture in Miami. Una vez estaba dando una clase en Miami, in the temple. En el templo. And there's one, you know, young guy lived in the neighborhood. Y había un chico joven que vivía en el vecindario. And he came in for the class. Y venía a las clases. And after the class. Y después de la clase. Yeah, he said, oh. Y dijo, oh. I went to the Pink Flamingo last night. Me fui al ayer la última noche me fui al flamenco rosado. Yeah. Discoteca. Una discoteca que se llama el flamenco rosado. Pink Flamingo. My girlfriend. Me fui con mi novia, dijo. Juana. Yeah. We had a nice time. Y nos lo pasamos muy bien. We were dancing. Estábamos bailando ahí. And drinking. Y bebiendo. And eating. Y comiendo. Until 2 o'clock in the morning. Hasta las 2 de la mañana. And it was very spiritual. Fue muy espiritual, dijo. So Krishna tries to explain the beginning what is spirit, what is matter. Y por esto Krishna intenta explicar al principio qué es espíritu, qué es materia, para que no nos confundamos. That's the purpose of the first six chapters and the last six chapters. Es el propósito de los seis capítulos principales, de los primeros seis capítulos y los últimos seis capítulos. God is the supreme spirit. Dios es el ser, el espíritu supremo. And we should serve him. Y nosotros deberíamos servirle. And become detached from matter. Y al servirle, desapegarnos de la materia. Matter, materia, spirit, espíritu, and supreme spirit. Y el espíritu supremo. Antes de empezar, tenemos que saber comprender bien qué es materia y qué es espíritu. Yeah. Dancing in the Pink Flamingo is spiritual. si bailar en el Pink Flamingo es algo espiritual. Yeah, like that. Entonces, para no confundirnos. There's a famous scientist. Hay un científico famoso, Millikan. That's his name. His name is Millikan. Su nombre es este. Millikan. He discovered the electron. Y este científico descubrió el electrón. So he was giving a lecture one time. Estaba dando una vez una conferencia. And he used the word spirit. Y utilizó la palabra espíritu. And he saw that some man in the back of the room was wincing. Yeah. Entonces mientras utilizó esta palabra para ilustrar parte de su conferencia. En la parte final vio a un hombre que estaba haciendo muecas así como las que hacía Maharaj, no así, que no, como que no estaba de acuerdo, ¿no? Cada vez que este científico utilizaba la palabra espíritu, alguien detrás estaba, esa persona estaba haciendo esas muecas, ¿no? So Professor Millikan said. Entonces el profesor Millikan dijo. Yeah, I knew. Yo sé. Yo sabía. As soon as I asked for questions. Yo sabía que tan pronto como hiciese la si hiciesen preguntas. He was going to make some challenge about this word spirit. Tan pronto como el profesor Millikan dijo, tan pronto como yo sabía que tan pronto como hiciese pidiese preguntas, esta persona levantaría la mano y me retaría. Yeah, and that's what happened. Y eso es lo que ocurrió. And the man said, Dr. Millikan. Y entonces el señor del fondo que hacía las muecas dijo, Dr. Millikan. You use the word spirit many times during your lecture. Usted ha utilizado muchísimas veces la palabra espíritu en su conferencia. Can you define spirit? ¿Puede usted definir espíritu?
So Millikan said. Entonces Millikan dijo. If you can define matter. Bueno, si usted puede definir materia. I will try and define spirit. Yo trataré de definir el espíritu. And he said the man was incapable of defining what is matter. Entonces el hombre, de hecho, fue incapaz de definir lo que era materia. No supo. What is matter? ¿Qué es materia? A ver, por ahí. Por ahí. Sí, el que quiera por ahí, de esa zona. Materia, todo esto. La materia es todo lo que está sujeto a la destrucción. Oh, yeah. Okay. Ah, pero no. Yeah. Cualquier cosa que esté limitada por el espacio y el tiempo se considera materia. Modern physicists. Físicos modernos. Los modernos. Están intentando hoy en día de entender la materia, de comprender la materia. Time, el tiempo, space, espacio, gravity, gravedad, electricity, electricidad, mass, la masa. Yeah, they still argue about all these things. Y todavía están, o sea, argumentando y dándole vueltas a todas estas cosas. Yeah, but what is mass? Para saber qué es la masa realmente, ¿no? Yeah. Is this real? Esto, acá, ¿es esto real? ¿Realmente es real? Well, it's going to be destroyed. Pero va a ser, si va a ser destruido. But the atoms and molecules, pero los átomos y las moléculas van a permanecer. Entonces, carbono, hydrogen, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Right? ¿Sí? ¿No es cierto? So, that's eternal, right? Esto es eterno en un sentido, ¿no es cierto? Hydrogen, oxygen. Todas las moléculas. So those are spiritual, right? Entonces, si es eterno, es espiritual. Entonces, el Prabhu dijo, definió la materia como algo que puede ser destruido. Entonces, a lo mejor se expone esto. Entonces, this is one philosopher. Bueno, esto es una filosofía. Yeah, Kanada. La filosofía Kanada. Yeah, one of the ancient philosophies of India. Una de las filosofías antiguas de la India. That everything is composed of atoms. Que todo está compuesto por átomos. And those are eternal. Y que estos átomos son eternos porque nunca se destruyen. No. No. Sí, no está usted de acuerdo. Yeah. So in the first six chapters. Así que a los primeros seis capítulos del Bhagavad Gita. In the last six chapters. Últimos seis capítulos. Yeah. Oh, primeros y últimos, sí. Okay. Yeah. Krishna is talking about this. Krishna está hablando acerca de estos temas. Yeah. In the first six. Y los primeros seis. He explains how to realize this. Explica cómo llegar a comprender estos puntos. By karma yoga. Mediante el sistema de karma yoga. And. Y. Oh, what's the other one there? Yeah. Yoga. Astanga yoga. Y astanga yoga también. Karma yoga y astanga yoga son los procesos que describe para comprender la materia. Duty. Que significa, lleva a cabo tu deber. Yeah, karma is very, very exact, very precise. La palabra karma es algo muy preciso. Karma is very precise. Karma es muy preciso. Yeah, it's describing the Vedas. Se describe los Vedas. We're discussing that last night. Ayer por la noche estábamos hablando de ese tema. There are 84 Dharma Shastras. Existen 84 Dharma Shastras. For example, Parashara's Dharma Shastra. Por ejemplo, el Dharma Shastra de Parashara. It's recommended by Prabhupada for us. Este Dharma Shastra de Parashara Muni está recomendado por Prabhupada para todos nosotros. Porque los devotos tienen leyes más finas, las cuales deben seguir, ¿no? Es bueno que sigan. Pero la gente común y corriente debe seguir a veces otras cosas. So Parashara describes karma. Y por esa razón, Parashara Muni describe lo que es el karma. Dharma. Dharma. Yeah, for example. Por ejemplo. Is it appropriate for a girl to remarry? Por ejemplo, ¿sería apropiado para una mujer casarse otra vez? Yeah. After the Second World War. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, if you look at the old magazines in the United States, si echáis una ojeada a las revistas de los Estados Unidos de aquella época, there was a big, contemplation about this, you know? Hubo una gran, digamos, contemplación sobre el tema este, ¿no? Because many girls had been married when they were 18 years old. Porque muchas mujeres habían casado cuando apenas tenían 18 años de edad, ¿no? And their husband went to war. El marido se fue a la guerra, la Segunda Guerra Mundial. He died. Murió. So they were widows. Entonces eran viudas. And 24 years old. Con 24 años. So should they pass their whole life as widows? Entonces, ¿que deberían pasar su vida entera como viudas o qué?
with black clothes. Con ropas negras, así. Yeah. So this, before this was the tradition. Antiguamente esa era la tradición. Yeah, girls didn't remarry. Las chicas no se volvían a casar. Yeah, it was considered she should just love one husband like that. Se consideraba, se tenía en cuenta que debía amar a un solo hombre y quedarse viuda. Así que en todo el país había una gran contemplación, una gran consideración sobre el tema. Y no es algo que simplemente esté, digamos, o sea, no es algo que sea nuestra elección, digamos, si le pasa esto a uno, ¿no? El marido. Por ejemplo, existen las leyes de la gravedad. Y también hay leyes de ética y moral. Yeah, so there's dharma for a lady. Así que existe algo que se llama dharma para las mujeres, para dharma las chicas. For brahmachari. Hay dharmas para los brahmacharis. Brahmanas. Yeah, and if you follow these rules, si seguís estas reglas, estas normas, karma yoga, then you can understand this. Entonces podéis llegar a comprender esta. I'm not this body. Podéis llegar a comprender, no soy este cuerpo. I'm a spirit. Soy espíritu. Yeah, very, very difficult to realize this. De hecho, es muy difícil llegar a comprenderlo. You can say this, podéis decirlo, but when you get hit by a car, pero cuando os golpea un coche, yeah, it's very difficult to realize es difícil de comprender que soy espíritu y no soy el cuerpo. When I was in the university, cuando Maharaj estaba en la universidad, I belonged to a fraternity, él pertenecía a una fraternidad universitaria. We had a little dog. What? We had a dog. Tenían un perro. Yeah, cachorro, un cachorrito, un perrito. Yeah, yeah. So he got hit by a car. Al perrito le atropelló un coche. And I was coming back from the school. Y yo volvía de la universidad, de la escuela. And you could hear him screaming. Y yo pude escuchar cómo lloraba el perrito. Maybe like four blocks away. Cuatro manzanas más allá, ¿no? Arr, 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 arr. There was blood coming out of his mouth. You know. Wow, y la sangre le salía de la boca al perrito. He died, you know. Murió ahí, ¿no? Yeah, but he didn't. He thought it was his body. Ese perrito estaba pensando de que era el cuerpo, claro. Yeah, like you just have some stomach ache, right? Tenía dolor de estómago. I'm not this body. Como por ejemplo, si vosotros tenéis dolor de estómago, dicen, ah, no soy este cuerpo, ¿no? But Krishna gives instruction. Pero Krishna da instrucciones aquí, ¿no? Yeah, follow karma yoga. Y las instrucciones, una de las que da es que seguid el karma yoga. Yeah. Integrate with the laws of nature. Integraos con las leyes de la naturaleza. And you'll see. Y vais a ver. I'm not this body. Os daréis cuenta finalmente. Yeah, no soy este cuerpo. My body goes on by itself properly. Os daréis cuenta de que este cuerpo funciona por sí solo de una forma apropiada. Okay. I was married before I became a devotee. Vale, yo estuve casado antes, cambiando de tema, estuve casado antes de hacerme devoto. Kali Yuga marriage. Fue todo una boda de Kali Yuga. Yeah, okay. Yeah, sí. So I became a devotee. Y después me hice devoto. And I was determined to go on with this. Yo en aquel momento estaba súper determinado a seguir adelante. And my wife basically said I had to eat meat or else that was it, you know. Y mi esposa básicamente me dijo, bueno, ¿comes carne o te vas por ahí, no? Pues, so we separated. You know? Así que bueno, obviamente pues mira, nos separamos. I became brahmachari. You know? Entonces me volví brahmachari. Sannyasi. Sannyasi. Yeah. But then after about 6 years. Pero después de 6 años. She got remarried. Ella se volvió a casar. And everything seemed proper, you know. Y todo parecía que iba apropiadamente bien, ¿no? It seemed like intuitively like everything had been proper. You know? Parecía, ¿no? Interiormente nos daba la sensación de que todo estaba yendo bien. I was engaged in my proper karma. Por ejemplo, yo estaba ocupado en mi propio karma, mi propio deber. Sannyas. Como sannyas. She was engaged in her proper karma. Ella también se ocupaba en su propio karma. Yeah, with a you know, somebody who was a married person, it was his nature. You know? Con una persona que tenía su misma naturaleza. Yeah, okay. And so then a little bit after that. Y un poco después de este tiempo, I found Parashara's Dharma Shastra. Encontré el Dharma Shastra de Parashara Muni. And he talks about remarriage. Y entonces ahí me di cuenta que Parashara Muni hablaba de volver a casarse. And he says, y decía Parashara Muni, dice ahí, for a girl. Para una muchacha, una joven, whose husband dies, que su esposo haya muerto, goes to a foreign country and doesn't return, que vaya a un país, que su marido haya ido a un país extranjero y no vuelva, who has a big moral fall down, que tenga una caída moral muy grande, who takes sannyas, o un marido que haya tomado sannyas, then first class, en la primera, yeah, first class, for her, first class action.
para la acción de primera clase para ella is to follow her departed Lord. Es seguir a su Señor que ha partido in the same fire of sacrifice. En el mismo fuego de sacrificio. So he died. O sea, por ejemplo, imaginaos, él muere. When they burn the body, entonces, cuando están quemando el cuerpo, she should go right into the fire. Ella entra en el fuego así, directamente. Yeah, I know one devotee who saw this. Yo conocí un devoto que él llegó a ver algo así una vez. Maybe about 20 years ago. 20 años atrás. In Kashmir. En Kashmir. Una condesa. Oh. Yeah, she followed her husband like that. Una condesa de aquel lugar siguió a su marido de esa forma. Voluntariamente. Voluntariamente. Yeah, so, entonces, una actitud, digamos, de acuerdo al Dharma Shastra, de primera clase, ¿no? Or if the husband takes sannyas. O si, por ejemplo, en otro caso, si el marido toma sannyas, she should become sannyasini. Entonces ella también puede volverse sannyasini. Como por ejemplo en el caso del señor Chaitanya y Vishnupriya. Señor Chaitanya tomó sannyas. She was 16 years old. Y ella tenía, Vishnupriya en aquel entonces solo tenía 16 años de edad. She followed him, same way. Pero ella siguió los pasos de su esposo y también tomó un sannyas. For every maha mantra, por cada maha mantra que ella cantaba, she would take one grain of rice. Cogía un granito de arroz y lo ponía aparte, yeah. Por so cada maha mantra que cantaba. So she would chant until 3 o'clock. Y ella cantaba hasta las 3. And then however much rice she had, y cualquier cantidad de arroz que había conseguido acumular por cantar maha mantra, that's all she would eat. Eso es todo lo que comería en el día. Yeah. So she was just as powerful a preacher as her husband. Imaginaos cuán poderosa era Vishnupriya, tan una predicadora tan poderosa como su esposo Chaitanya Mahaprabhu. Yeah. So this is first class. Esto se refiere, digamos, a la primera clase, ¿no? Second class. De acuerdo para Sharamuni, la segunda clase sería en Kali Yuga. Is that she doesn't remarry. Que ella no se vuelve a casar. But she enjoys life. Pero disfruta de la vida. Yeah. And third class. Y tercera clase. But still progressive. Pero todavía tercera clase, pero progresando in the Kali Yuga. En la era de Kali Yuga. But third class. Pero aún así tercera clase. Is it after 6 years, es que después de unos 6 años she remarries. Ella vuelve a casarse otra vez. So my former wife was you know, was dharmic. She was following the law. Así que de una forma u otra mi primera esposa fue dharmica, ¿no? Digamos, siguió el dharma y se casó. Third class. Third class. Tercera clase. Oh, perdón, sorry. Tercera clase. Yeah, but progressive. Pero aún así progresando también en el camino. Kali Yuga, ¿no? Y eso, el hecho de progresar en Kali Yuga es mucho, ¿no? Yeah, yeah. So, but if you do that, así que si nosotros seguimos esto, digamos, Krishna says, por ejemplo, Krishna dice ahí, yeah, in the first six chapters, en los primeros 6 capítulos del Bhagavad Gita, you will realize, que si seguís esta forma de actuar, llegaréis a comprender, I'm not the body. El resultado será que comprenderemos que no somos este cuerpo. Because you're living very naturally in this world. Porque viviréis de una forma muy natural en este mundo. Kill animals. No vais a matar animales. You don't lie. No vais a mentir. You satisfy your obligations to society. Satisfaréis vuestras necesidades en la sociedad. And you see, it's all very natural. Y vais a daros cuenta de que todo está ocurriendo de una forma muy natural. My senses are engaged. Mis sentidos están siendo ocupados. My mind is engaged. Mi mente también. My intellect is engaged. Mi intelecto también. And I'm separate from these. Pero en realidad me doy cuenta que yo soy aparte de todo esto. So, karma yoga. Así que eso es karma yoga. I'm not this body. Para llegar a comprender que no soy este cuerpo. And also by Ashtanga yoga. Y también se puede conseguir el mismo resultado por practicar el Ashtanga yoga. You can also do meditation. También podéis hacer meditación. Asanas. Yoga asanas. Pranayama. Dharana, dhyana, meditation. Meditación, dhyana, and also you can realize you aren't the body. And that's? También puede realizar que no está el cuerpo. Okay. So, then in the last 6 chapters, entonces los últimos 6 capítulos del Bhagavad Gita, Krishna explains the same thing. Krishna explica exactamente lo mismo. Again. Otra vez. We're not this body. No somos estos cuerpos. Yeah. And here he explains it by jnana yoga. Y entonces aquí en esta última sección del Gita lo explica mediante el jnana yoga, el yoga del conocimiento. They do good works.
Porque los gyanis, por ejemplo, hacen buenas obras. Yeah, they meditate, meditan. But they really engage like this. Pero en realidad se ocupan de esta forma. Intellectually considering all these things. Es decir, que consideran intelectualmente todas las cosas. Yeah, like that. So Krishna is talking about that here. Krishna explica, habla acerca de este punto aquí en los últimos 6 capítulos del Bhagavad Gita. Yeah, so while we're in Spain, entonces, mientras estemos en España, yeah, we're finishing off these last 6 chapters. Ah, you yeah. In this Spanish store now? Yeah, 2 here, 2 in farm and 2 in Madrid. Okay. Dice que mientras Maharaj esté presente en España durante estas 2 semanas que va a estar por aquí dando vueltas por los diferentes templos, va a hacer un repaso por los 6 últimos capítulos del Bhagavad Gita. Yeah. 2 aquí, 2 en Madrid y 2 en la granja. Yeah. And the middle, y en la mitad, Krishna explains devotional service. Krishna explica, en la mitad del Bhagavad Gita, los 6 capítulos intermedios, Krishna explica el servicio devocional. Habla del servicio devocional. He doesn't give much detail. No da demasiados detalles. This is the ABC. El Bhagavad Gita es considerado como el ABC. The works of Shakespeare. Por ejemplo, las obras de Shakespeare are made of ABC. Están hechas con el ABC. A, B, C, D, E, F, G. Todo el abecedario, claro. That doesn't mean, esto no significa, that if you know ABC, que si tú conoces el abecedario, you can write the works of Shakespeare. Puedes escribir las obras que escribió Shakespeare. Yeah, but you have to know that. Sino que tienes que saber cómo hacerlo realmente. So Bhagavad Gita is very basic. El Bhagavad Gita es muy básico. Yeah, in all of its purports. Y en todos los significados de Prabhupada. Is giving us higher knowledge, higher knowledge. Prabhupada te está dando un conocimiento superior y superior, ¿no? Yeah, if you just read Bhagavad Gita. Si vosotros simplemente leéis el Bhagavad Gita. Without a guru. Sin un guru. It's very difficult to realize devotional service. Va a ser muy difícil que lleguéis a comprender el servicio. Without Lord Chaitanya's mercy. Sin la misericordia del Señor Chaitanya. He engages in devotional service. El Señor Chaitanya nos ocupa en el servicio inmediatamente, very practically, de una forma muy práctica. Chant Hare Krishna, cantad Hare Krishna, and take prasadam, y tomad prasadam. Yeah, good food and good music, buena comida y buena música, and good stories, y buenas historias. Oh, yeah. Sí. We can feel our soul. Déjame sentir mi alma, sí. Yeah, like that. So, but Bhagavad Gita is the basis. Así que el Bhagavad Gita es la base, por eso. Especially when it's explained in the proper perspective. Especialmente cuando el Bhagavad Gita está explicada de acuerdo a la perspectiva apropiada. Yeah, by a self-realized soul. Cuando está explicada por un alma autorrealizada. Prabhupada Gita. Yeah. So tonight we're on chapter 13. Así que hoy, después de explicar todo esto, vamos a hablar del capítulo 13. Yeah, and it's called Nature, Enjoyer, and Consciousness. El capítulo 13 se titula La naturaleza, el disfrutador y la conciencia. Al principio de este 13 capítulo del Bhagavad Gita, Arjuna, asks a question. Arjuna hace una pregunta. Prakritim purusham chaiva kshetram kshetrajnanam eva cha eta viritum ichami gyanam yeyam chakeshava. Arjuna said. Arjuna dice. Oh dear Krishna. Querido Krishna, I want to know about prakriti. Quiero que me expliques acerca de prakriti. Nature. La naturaleza. Prakriti. Purusha. Purusha. The enjoyer. El disfrutador. And the field. Y el campo. And the knower of the field. Y el conocedor del campo. Yeah. And the knower of the field. And of knowledge. Y acerca del conocimiento. And the object of knowledge. Y el objeto del conocimiento. So it's very philosophical. Muy filosófico, Arjuna. Yeah. This language matches the Upanishads. Este lenguaje proviene, ¿no? Se compara mucho con los Upanishads. Con los Upanishads. It's very, very dry. Es un lenguaje muy seco, muy árido. So Krishna says. Así que Krishna explica, dice, this body, este cuerpo is the field of activity. Es el campo de la actividad, kshetra. El kshetra. You grow things in your field. Hay cosas que crecen en tu campo. Yeah. En tu. And the knower of this body, y el conocedor de este cuerpo, kshetrajnor, el kshetrajnor? Yeah. Kshetrajnor, 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 is the knower of the field. Es el conocedor, okay. Es el conocedor del campo. Yeah. And, but then he says, pero después añade, dice, there's another knower. Hay otro conocedor. Yeah, he knows both the knower, que conoce tanto al conocedor, and the knower of the field. Y el conocedor del campo. Yeah. So it's very simple. Es algo muy simple. He's talking about it before.
Está, ya había hablado de esto anteriormente. It's not new, really. En realidad no es un conocimiento nuevo que está presentando. But then he gives more details about the field. Pero después empieza a dar más detalles acerca del campo, o sea, el cuerpo. Yeah. Mahabhutani ahankaro buddhir avyakta eva cha indriyani dashaikam cha panchachindriya gocharaha icha dvesha sukam dukam sangatas chitanadriti etakshatram samasena visabhikara udaritam. The five great elements. Dice ahí, los cinco elementos, the false ego, el ego falso, intelligence, la inteligencia, the unmanifested, lo inmanifiesto, the ten senses, los 10 sentidos, and the mind, y la mente, five sense objects. Los 5 objetos de los sentidos. He gives a whole analysis of the field. Krishna está dando todo un análisis completo del campo, es decir, del cuerpo. But Prabhupada says, y después ahí Prabhupada dice, this is a summary given here. Que ahí, aquí se recita un, o sea, se da un resumen. Yeah, you can study in more detail. Un resumen que se puede estudiar con más detalle. In Srimad Bhagavatam. En el Srimad Bhagavatam, yeah. Por ejemplo. So we have a whole presentation of this slideshow. En el Srimad Bhagavatam tenemos En el Srimad Bhagavatam tenemos una presentación muy completa de esto y Maharaj ha confeccionado un slideshow, una base de diapositivas con PowerPoint que explica esto, digamos, del cómo es el campo de actividades. Purusha, Adi Purusha, Krishna, Govinda, Peter Pan, Purusha avatars, entonces la, you know, field of activity. ¿Cómo es? Como el Adi Purusha y el Purusha son, y el campo de las actividades. Ahankar, buddhi, manas, false ego, the intelligence, the mind. El ego falso describe en esa PowerPoint se explica cómo es el ego falso, cómo es la mente, cómo es la inteligencia. We use many examples from modern psychology. Y también se utilizan para expresarlo, para darle detalle, diferentes expresiones de psicólogos modernos. Carl Jung. Como Carl Jung. Yeah, and you can see them. Oh yes, it's like that. Entonces podéis daros cuenta y decir, mira, sí, es verdad, eso realmente es así, de esa manera. There is an unconscious. No es que existe la inconsciencia. There is. Oh, sorry. Yeah. There isn't. That there is. Yeah, the buddhi. Okay. Buddhi is the unconscious that Freud talks about. Perdón, rectifico, dice sí, que existe la inconsciencia y que por tanto inconsciente o subconsciente, sí. Subconsciente. That's the buddhi. Y eso es el buddhi, ¿no? Intelligence. La inteligencia es el inconsciente. It's establishing our perspective. Establece nuestra perspectiva de The mind is thinking. Y la mente simplemente piensa, ¿no? And it's using the body. Y utiliza el cuerpo. Using the brain. Utiliza el cerebro. Yeah, the mind and intelligence are different than the body, gross body. La mente y la inteligencia son distintos del cuerpo burdo. Yeah, then there's gross coverings. O sea, existen coberturas burdas. Yeah, space. Espacio. Touch. El tacto. Vision. La visión. Yeah, you can explain these very nicely in terms of modern psychology. Y en términos de la psicología moderna se puede explicar esto muy bien también. Yeah, so this PowerPoint shows about one hour. Y este PowerPoint explica estos detalles durante más o menos una hora. And, presented many times. Y lo hemos presentado muchas veces, lo big hemos universities. En grandes universidades. Big professors. Con grandes profesores. Aplaudían ahí. Ah, muy bien, yeah, sí. It's called Sankhya. Esto sí, y este conocimiento que prestaban se llama, es lo que se conoce como Sankhya. Philosophy of nature. La filosofía de la naturaleza. From ancient India. De la antigua India. Or, o how cats see ghosts. Como, o también, dicho de otra manera, cómo los gatos pueden ver fantasmas. So Krishna is giving a little detail here. Entonces Krishna aquí en este capítulo está dando unos detalles, digamos. Pero si leemos el Srimad Bhagavatam, podemos obtener muchos más detalles. Y más seremos capaces de comprender. No soy este cuerpo, podemos ser conscientes de la mente. Si cantáis japa, por ejemplo. Your tongue and jaw should move. Cuando cantáis japa, vuestra lengua se está moviendo y vuestra garganta también. Jaw. El mentón, la mandíbula y la lengua se mueven.
Y Prabhupada dice al respecto, cuando cantáis, Prabhupada dice que cuando cantemos Hare Krishna, nuestra lengua y nuestra mandíbula debería moverse. Not that we say, hey, kitty, here, kitty, 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 here. No es que hacemos así, ¿no? Como a, no es que cantamos de esa manera pronunciando nada así. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Sino tenemos que pronunciar bien así, moviendo la lengua, moviendo la mandíbula y pronunciar como debe ser. If you do this, si lo hacéis de esta manera, it controls your mind. Vais a poder controlar vuestra mente. Then you can see. Y podéis llegar a ver, my mind is doing this, my mind mi mente está haciendo esto, mi mente está haciendo el otro. Pues podéis dar cuenta de que la mente va a la suya mientras vosotros hacéis eso. You're reading about these things. Y aquí podéis leer acerca de estos temas. Seréis capaces de comprenderlo. Y seréis capaces de comprenderlo porque estaréis obteniendo conocimiento. So Krishna describes this. Entonces Krishna explica esto aquí. Kshetra. Kshetra. And Kshetra-gnya. Kshetra-gnya. Yeah. And Kshetra-gnyor. Y Kshetra-gnyor. The process of knowledge. Estos tres son el proceso para... No. Hay Kshetra, el campo. Kshetra-gnya. El campo, el conocedor del campo. And Kshetra-gnyor. Y el señor del conocimiento. El conocedor de ambos. No. Kshetra-gnyor. Kshetra-gnyor. The process of knowledge. Okay, thank you. Entonces, Kshetra-gnyor se refiere al proceso de adquisición del conocimiento. How to know these things. O sea, cómo llegar a comprender esta, cómo llegar a comprender al campo y al conocedor del campo. Ama vidvam adam vidvam ahimsa kshantir arjum cha acharyo pashinam shocham staryam atma vinigraha. Humility. Humildad. Pridelessness. Piedad. Pridelessness. Or pridelessness, ausencia de orgullo. Non-violence. No violencia. Tolerance. Tolerancia. Simplicity. Simplicidad. Approaching a bona fide spiritual master. Aproximarse a un maestro espiritual genuino. And cleanliness. La limpieza. Steadiness. Estar fijo, ¿no? Yeah. Self-control. El autocontrol. He gives so many things. Aquí se describen tantas cosas. Understanding the importance of self-realization. Comprender la importancia de la autorrealización. Living in a solitary place. Vivir en un lugar solitario. All these are the process of knowledge. Todos estos son procesos para el conocimiento. The process. Todo esto es el proceso para el conocimiento. Yeah, so how can we understand this? Así, entonces la cuestión sería, ¿cómo podemos llegar a comprender todo esto? Kshetra. Kshetra-gnya. Kshetra, Kshetra-gnya. Yeah, so the process. Aquí ya el proceso. The very first thing. La primera cosa, digamos, a tener en cuenta, is you have to be humble. Es que tenéis que conseguir ser humildes. Yeah, if you're trying to understand who am I. Si queréis intentar saber quién soy yo. And you're challenging God. Y si queréis saber quiénes sois vosotros y al mismo tiempo estáis retando a Dios. By my process of yoga. Estoy retando a Dios por mi proceso de yoga. I will become God. Me volveré Dios. Muchos yogis piensan y dicen esto. Pero Krishna les dice. You won't understand anything. Así no vas a entender nada. The first thing is humility. El primer requisito es la humildad. Yeah. And he goes so many different qualities, character qualities. Y también más allá, y después sigue describiendo diferentes cualidades necesarias. En el significado, Prabhupada menciona que la esencia de todo menciona Prabhupada que para conseguir esto, esa humildad, uno debe ocuparse en el servicio devocional inmotivado. It says that. Prabhupada menciona esto. No. Here it says that. Aquí dice esto. En Bhagavad Gita. Yeah. You can forget that too. Okay. You can be humble. Puede ser humilde. Clean. Limpio. All these qualities. Todas estas cualidades. But if you don't engage in devotional service. Podéis ser limpios o todo esto, pero si no os ocupáis en servicio devocional. The other 19 things will have no value. Tenéis 19 cosas que no os valen para nada. Yeah. And then also this other thing he emphasizes. Y hay muchas otras cosas también las que enfatiza. No, one other thing. Hay una cosa más en la que enfatiza. Acharya upashanam.
que menciona esa cosa, esa Acharya Upasana, taking shelter with a spiritual master. Que se refiere a tomar refugio en un maestro espiritual. So Krishna says, this is how you can understand these things. Entonces Krishna explica que esta es la forma en la que podéis llegar a entender todas estas be cosas. Humble. Sed humildes. Be clean. Sed limpios. Be determined. Sed determinados. Approach a spiritual master. Aproximaos a un maestro espiritual. And engage in devotional service. Y ocupaos en servicio devocional. Strong devotional service. Un servicio devocional fuerte. Yeah, so these two are the most important. Estas dos últimas son las más importantes. If we do this, si lo hacéis, si lo hacemos, everything else will follow naturally. Todo lo demás va a venir por sí solo. Yeah, if you approach Prabhupada, si os aproximáis a Srila Prabhupada, you have to become humble. Tenéis que ser humildes. Yeah. Yeah, he was like a lion, you know? Prabhupada era como un león. Is Prabhupada very big? ¿Prabhupada es muy grande? ¿Lo veis muy grande a Prabhupada? No, tan alto, ¿no? One time. Una vez, in Los Angeles, en Los Ángeles, the devotees were chanting the japa in the los devotos morning, estaban cantando japa por la mañana, sí. Sunday morning. El domingo por la mañana. They were walking around the block. Y estaban caminando alrededor del edificio. And behind the temple, y detrás del templo there was one house, había una casa allí. A band of motorcycle guys lived there. Que había una banda de motoristas estos que vivían ahí, ¿no? They sell drugs and guns. Vendían droga y tenían armas. No, they sold guns. Sold guns, yeah. So, didn't they? Yeah. Oh, okay. Yeah. Okay. And every Saturday night. Y cada sábado por la noche. A good party, you know? Tenían una gran fiesta ahí, ¿no? So Sunday morning. Así que el domingo por la mañana. All sleeping, you know? Estaban todos ahí durmiendo. Polvo, ahí. Beer bottles con un montón de cervezas, botellas de cerveza ahí tiradas. Vomit on the porch. Vómito en el porche. So the devotees were walking around like that. Entonces los devotos estaban caminando así alrededor, ¿no? Y and veían esa escena. One of these guys was awake sitting on the porch, you know? Y uno de los tipos estos que estaba ahí en el porche estaba ahí y se le medio estaba bebiendo una cerveza ahí mirándolos. And he was like teasing the devotees. Y estaba como burlando. Yeah. Molestando, oh, hey. Burlando a los devotos. Estaba molestando y burlándose de ellos. Where did you get that pretty pink dress? Hey, ¿dónde has conseguido ese vestido rosa tan chulo, tan majo, tan guapo? What's that bird poop on your forehead? A ver, ¿qué es esa cagada de pájaro que llevas ahí en la frente? But he was like now over 2 meters tall. Y el motorista este tenía como 2 metros de altura, era un tío gigante. Scar across his face. Con una cicatriz que le cortaba la cara así. So the devotees were just pretending he wasn't there. Entonces los devotos se hacían ver que no estaban ahí, ¿no? So, but Prabhupada was walking with the devotees. Entonces Prabhupada estaba caminando con los devotos también. Yeah. So the third time, y la tercera vez que pasaron por ahí delante, Prabhupada left the devotees. Prabhupada dejó a los devotos. And walked right across the front yard. Fue a cruzó, digamos, la cross what? El césped. Cruzó el césped. Yeah, and this went right to this person like that. Y se dije a esa persona ahí. And the devotees were afraid, oh my God, what's going to happen? Los devotos pensaron, uy, ¿qué va a pasar ahora? This person's going to attack Prabhupada. Esta persona va a atacar a Prabhupada. Vamos a pelear con él, ¿no? And so Prabhupada said to the person. Y Prabhupada le dijo a la persona. He said, you do not like holy names? Le dijo, ¿no te gustan los santos nombres? And the person began shaking, you know? Entonces el tipo empezó a temblar. He said, no, no, it's okay, it's no, okay. No, no, está bien, no, no. So Prabhupada nodded, you know? Prabhupada le hizo así, con la dio con la cabeza. Yeah. And went back with the devotees. Se volvió con los devotos. And chanting. Y empezó a seguir cantando. They came around the block next time. Y cuando pasaron por ahí otra vez, en la siguiente vuelta pasaron por delante. Guy back, got back inside the house. El tipo se metió dentro de la casa. So Papa, so if you approach Prabhupada. Así que la cosa es que si os aproximáis a Srila Prabhupada, automatically you become humble. Automáticamente vais a sentir humildes. Clean. Limpios, yeah, simple, simples, austere, austeros. Yeah, everything else will follow. Todo lo demás va a seguir. By approaching bona fide spiritual master. Por aproximarse a un maestro espiritual genuino. And making this determination. Y hacer de esto vuestra determinación. To engage in abhicharini bhakti. Tomad determinación para ocuparos en el abhicharini bhakti. And this is the process of knowledge. Este de hecho es el proceso del conocimiento. Yeah. So Krishna's explained this before. Krishna ya había explicado esto anteriormente. Yeah, but now he's just telling us again. Pero ahora lo está explicando de nuevo. Kshetra. Kshetra. The field. El campo. Kshetrajna. Kshetrajna. The knower of the field. El conocedor del campo. And the knower of the knower of the field. Y el conocedor del campo. Super soul.
la superalma. Kshetrajñor, el proceso del conocimiento. It's very technical language. Es un lenguaje muy técnico. Y esto es lo que muestra los Upanishads. We have to satisfy these Upanishadic scholars. Y lo muestra de esta manera para satisfacer a los eruditos de los Upanishads. And then finally, y finalmente, the knowable. El conocimiento de ambos. Lo que se puede conocer. Gyana, gyanayor y gyeyam. Gyana, gyanayor y gyeyam. Yeah. Knowledge. Conocimiento. The process of knowledge. El proceso del conocimiento. And what can you know? ¿Y qué podéis llegar a conocer con esto? What is this? What ¿Qué is this? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una combinación de metales, de plástico, micrófono. Yeah, because it's not going to, it wasn't a microphone 20 years ago. Sí, pero hace 20 años no era un micrófono, ¿no? And 20 years from now it probably also won't be a microphone. Y en 20 años más probablemente tampoco será un micrófono. Yeah, so to know this is a microphone. Saben, to know that this is para a llegar a saber, a conocer. To know that this is a microphone. El saber. Saber que es el micrófono. That's not knowledge. Eso no es conocimiento, saber que eso es un micrófono. Yeah. Everything here is changing. Todo está cambiando. In this room, en esta habitación, there's about maybe 30 bags of water. Hay más o menos 34 bolsas de agua. Right? Yeah, the body is about 75% water, no? No, porque el cuerpo se dice que es un 75% agua. Yeah. And so when you die, así que cuando muráis, all the water goes away. Toda la agua se va a ir fuera. The fire of the body goes. El fuego del cuerpo también se marchará. Yeah, like that. Everything's gone, you know? Todo se va a diluir, todo se va a marchar. Yeah, the bones go back into the earth, you know? Los huesos se volverán a la tierra. Yeah. So where are you? ¿Dónde estarás tú entonces? Yeah. So we can't know this body. No podemos conocer este cuerpo. That's not, also not knowledge. Esto tampoco se considera conocimiento. So Krishna goes through all these. Así que Krishna, digamos, explica todo esto, ¿no? And he says, y dice también, yeah, the knowable, que lo conocible es Brahman, que lo conocible es conocido, se entiende como el Brahman, el espíritu, que no tiene principio, it's beyond the cause and effect of this material world. Más allá de la causa y efecto de este mundo material, its hands and legs are everywhere. Sus brazos y piernas están por todas partes. Yeah. Manos y piernas por todas partes. Yeah. He maintains everything. Mantiene absolutamente todo. He's above the modes of nature. Está más allá de las modalidades de la naturaleza material. Controls them. De hecho, las controla. And he's situated in everybody's heart. Y está situado en el corazón de toda la gente. Yeah. So what is knowable? Así que, ¿qué es lo que se puede llegar a conocer? ¿Qué es lo conocible realmente? It's the Paramatma. Lo conocible es el Paramatma. He's always there. Siempre está ahí presente. He's what makes this whole world real. Es el que realmente mezcla todo en el mundo. And he's a partial manifestation of Krishna. Es una manifestación imparcial de Krishna, Paramatma. Yeah, impartial or partial? Partial. Gracias. Parcial. Yeah, okay. So that's when Krishna then summarizes everything after that. Y esta es la manera en la que Krishna resume. After this, he summarizes. Después de esto, resume todo. Yeah. Resume, lo vuelve a decir, pero resumido. So he's explained this many times. Y Krishna lo explica muchas veces. He's doing it again now. No. He's explaining it again. Lo está explicando otra vez. In more Upanishadic language. Y lo está explicando en ese verso que había citado antes con un lenguaje más del tipo de los Upanishads. Yeah, if we hear this properly. Y si nosotros escuchamos esto apropiadamente, we realize that it's true. El efecto es que nos llegaremos a dar cuenta de que es verdad. Yeah, with Prabhupada's purports. Y lo haremos gracias a los significados de Srila Prabhupada. People can understand. Entonces podremos llegar a comprenderlo. Yeah. Somewhere here, Prabhupada says. En algún lugar de aquí, Prabhupada dice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Oh yeah. We have to discuss these things. Prabhupada dice que tenemos que hablar de esos temas. Birth, death, disease, old age. Es decir, nacimiento, muerte, vejez. Yeah, we have to contemplate these things. Que es importante que contemplemos, que consideremos estas cosas. Yeah, and then we can realize this. Y después el efecto será que podemos comprenderlo. And if we don't do this, pero si no lo hacemos,
then Krishna will force us to do it. Entonces Krishna nos forzará de otra manera para by disease, lo hará mediante las enfermedades, problems, con problemas que old age, con vejez. Yeah, when you're 25 years old. Cuando, por ejemplo, si cuando tenemos 25 años, somebody says, alguien dice, you're going to die. Te vas a morir. And you say, yes, yes, I know. Y dice, sí, ya lo sé, ya. But when you're 75 years, pero cuando tienes 75 años, then you realize, yes, empiezas a comprender, sí, sí, voy a morir, voy a morir. Prabhupada dice, the only pleasure left for an old man, el único, Prabhupada dice que el único placer que le queda a un hombre mayor de edad is passing the stool. Es ir al baño, de hacer de vientre. Yeah. And sometimes even that is denied to him. Y incluso a veces esto se le niega, dice Prabhupada. Yeah, old age. Eso es un síntoma de la vejez. Tus dientes se te van a caer. Your eyes become difficult to see. Los ojos tienen dificultad para ver. Your liver stops working. Tu hígado deja de funcionar. If you eat a piece of pizza, si comes un trozo de pizza, you're sick for 3 days. Te enfermas por 3 días. ¿Eh? Your memory becomes weak. Tu memoria se debilita. You say, you're going to die. Y alguien te dice, vas a morir. Prabhupada dice, old age, la vejez, is a good friend for a devotee. Es un buen amigo para el devoto. Yeah, because it pushes us, yeah. Porque nos aprieta, nos empuja really realize a comprender estas cosas que no somos el bueno. Really? Yeah. Sí. So all these austerities, todas esas austeridades, you know, service, devotional service, it's for realizing this. Entonces, todas las austeridades que se llevan a cabo en el servicio devocional están hechas para que lleguemos a comprender esto. I'm not the body. Que no somos el cuerpo. And there is a super soul. Y que existe una superalma. Yeah, and I can feel my relationship with him. Y que puedo llegar a sentir mi relación con esa superalma. And I won't become the super soul. Y que al mismo tiempo podemos comprender de que no es que yo me vaya a convertir en esa superalma. There's one yogi. Había una vez un yogi, Baba Ram Das, que se llama Baba Ram Das. Es un yogi de los Estados Unidos. Yeah, he's a professor at Harvard. Es un profesor de Harvard también. He was. Fue un profesor. But he went to India. Pero una en ocasión se fue a la India. He came in contact with a yogi. Y se puso en contacto con un yogi. What was the guy's name? Baba Ram Das. Nim Karoli Baba. Y ese nombre de ese otro yogi se llama Nim Karoli Baba. He was a real yogi, real mystic guy. Este era un auténtico yogi, uno tenía poderes místicos y todo eso. So Baba Ramdas came back to the US. Entonces Baba Ram, después de conocer de este yogi, se volvió a los Estados Unidos. He's preaching the philosophy. Y estaba predicando la filosofía, sí. And he says, y dijo, you have to realize you aren't the body. Tenéis que comprender que no sois el cuerpo. He describes the different levels. Describió diferentes niveles. Sight. La visión. La visión, tacto, espacio, mente, inteligencia, and then you come to this point. Y después llegó a la conclusión, you realize you aren't the mind. Dijo que cuando llegáis a la conclusión de que comprenderéis vuestra mente, realizaréis vuestra mente. And then there's a door. Y entonces vais a ver una puerta, dijo. And nobody knows what's on the other side of that door. Y nadie sabe lo que hay detrás de esa puerta, dijo. But a guru has to take you there. Pero el guru te va a llevar hasta ahí. Yeah, and when you go there, y cuando llegues ahí, and you become one with God, te volverás uno con Dios. He says, eso es lo que dijo. My guru, dijo, mi guru, he's realized all these things. Mi guru ha comprendido todas estas cosas. And now, y ahora, he's having sex. Ahora está teniendo sexo with every part of the universe, con cada parte del universo. At every moment. A cada momento. Wow. Wow. He's having sex with the microphone. Está teniendo sexo con el micrófono. He's having sex with the book. Está teniendo sexo con el libro. He's having book sex with the chair. Con la silla también tiene sexo. Yeah, sounds good, ¿no? Yeah, no. Está bueno, ¿no? Okay, no sé. No estoy tan convencido. Yeah, this is what they say. Eso es lo que dijo ese yogi, ¿no? Yeah, this is your relationship with the super soul. Esa era su relación con la superalma, según él. Mucha gente se apega, digamos, le atrae estos temas. In this lifetime, this is one yogi, another yogi says this. Otro yogi dice esto. They may have a center here in Barcelona. Puede que incluso tengan un centro por aquí en Barcelona, quién sabe. They say, in this lifetime, otro yogi dice, en esta vida, Durga is my mother. Durga es mi madre. Parvati. Parvati.
Mommy, give me this. Mommy, give me that. Mommy, give me this. Mamá, dame esto. Mamá, dame lo otro. Mamá, dame aquello. In this lifetime, Parvati is my mother. Y en esta vida, Parvati es mi mamá, dices ella. But in my next lifetime. But in my next lifetime. Pero en mi próxima vida. She's going to be my wife. Ella será mi esposa. Oh, eso es muy demoníaco pensar así. Lord Shiva may not like this idea. Probablemente al señor Shiva no le guste esta idea. But this is what, you know, we understand. I'm not matter. Gracias a esto, y bueno, nosotros podemos comprender que no soy materia, I'm spirit. Sino que soy espíritu. And there's two spirits. Y que no solamente eso, sino que existen dos espíritus. Us. Nosotros. And the supreme spirit. Y el espíritu supremo. And we always have a relationship with him. Y que todos nosotros tenemos una relación con él. Yeah, like master and servant. Como el sirviente y el amo. Yeah, and if I serve him, si yo le sirvo, then everything is very nice. Todo va a ir muy bien. Yeah, the process to realize this, y el proceso para comprender esto es aproximarse a un maestro espiritual genuino. Acharya Upasana. And engage in strong devotional service. Y al mismo tiempo ocuparse en un servicio devocional fuerte, consistente. Abhicharini Bhakti. Abhicharini Bhakti. And you can see if you're advancing. Y podéis comprobar de qué manera estáis avanzando. If you're becoming humble. Siempre y cuando os volváis humildes. If you're becoming honest. Si, cuando os volváis humildes y honestos. Clean. Limpios. Yeah, so you want to be away from common people. Cuando queráis estar aparte de la gente común y corriente. Yeah, control your mind. Cuando seáis capaces de controlar vuestra mente. Yeah. What Bhagavad Gita? Jai. Okay. Any questions? Vale, preguntas. Sí. All clear now? Ahí está todo claro lo que hemos explicado. I'm realizing. Yeah, estoy comprendiendo. During these lectures. Que durante estas clases. I become frustrated. Me frustro mucho. I become angry. Me vuelvo iracundo. So I'm still not, you know, self-realized. Todavía estoy sufriendo, ¿eh? Aún no está autorrealizado. Aún no está autorrealizado, eso sí. ¿Sí? Sí, bueno, se dice en Occidente que los Vedas no son textos filosóficos, que son textos teístas, y que la filosofía comenzó desde los griegos. ¿Cómo le puede uno explicar eso a los? So, Radhika Raman. Referente a esta pregunta, Radhika Raman, our disciple, nuestro discípulo, Ravi Gupta, que antiguamente se llamaba Ravi Gupta. Yeah, he studied at Oxford. Él fue a estudiar a Oxford esos temas. So after he got his doctorate, después de que se doctoró en Oxford, he came to South America. Fue a Sudamérica, Latinoamérica. Father paid for vacation. Su papá le pagó unas vacaciones por ahí. So we organized several conferences in universities. Y gracias a eso hemos podido organizar diferentes conferencias en universidades latinoamericanas. And this was the theme. Y este era uno de los temas. Yeah, the theme. El tema, perdón. Yeah, the tour. En nuestro tour. Yeah, because that's what people believe. Porque sí, lo que tú decías es lo que la gente suele creer. The Vedas just have rituals. Que los Vedas simplemente son rituales. Yeah, there's no philosophy. Que no existe filosofía. That began in Greece. Que toda la filosofía empezó en Grecia. So he was explaining. Así que este Prabhu estaba explicando. It's many philosophers, maybe. Que existen muchos filósofos. Yeah. Jaimini, Karna, Astavarga. Estos son los Jaimini, Karna, Astavarga. Yeah. Patanjali, and they all have very vast bodies of knowledge. Mencionó todos estos filósofos y explicó de qué manera ellos tenían una filosofía muy extensa, muy vasta. Buda. Yeah, some are famous in the West. Algunos son famosos en Occidente. Shankara. Vyasa. Yeah. And he said. Y añadió, dijo. I studied just one of these from one of these schools. Y entonces él explicó de qué manera él había estudiado a través de una de estas escuelas. Yeah, from Madhva. De Madhva. And his disciple, Jiva Goswami. Y que uno de sus discípulos, Jiva Goswami, and I just studied one of his works. Y dice, Radhika Raman dijo que él había estudiado una de estas escuelas que venía a través de Madhva, y que uno de sus discípulos, Jiva Goswami, que él mismo había estudiado una de sus obras. The six Sandarbhas.
en los seis sandarbhas. I understood one of those sandarbhas. Y dijo, añadió, dice, y yo he llegado a comprender uno de estos seis sandarbhas. And it has maybe 60 little essays in it. Y tiene 60 partes diferentes. Anuchadas. And I took five of those. Y de estas 60, yo me concentré en 5 de ellas. And I studied those. Y he estudiado estas 5 partes. And I explained what they meant. Y he explicado lo que significan. And that was sufficient. Y esto fue suficiente to get a PhD in philosophy para obtener un doctorado en filosofía en Oxford, dijo Radharama. Así que tenemos muchísima filosofía, ¿no? Para Jiva Goswami. Jiva Goswami is so concentrated. Es tan concentrado. He expects él espera. Él espera. That you've already studied all these different schools. We do this? He expects that. Yeah. Jiva Goswami está concentrado que espera que estudiemos todas estas filosofías. Yeah, so he's talking about these things. Y está hablando acerca de esos temas. He expects you already know Patanjali. O sea, Jiva Goswami cuando habla de filosofía ya espera que tú sepas quién es Patanjali y que conozcas su filosofía. So understand what he's talking about. Así para que puedas comprender un poco de qué está hablando él. You have to have already read all these things. Tienes que ya haber leído todas esas obras de todos esos filósofos. He was translating these. Y Radhika Raman estaba traduciendo todo esto. So he said to translate five sentences. Y tradujo cinco frases. It took him an entire day. Y para traducir cinco frases le tomó un día entero. Yeah, 8 horas. Yeah. So there's a lot of eso es una gran cantidad de filosofía. Yeah. But pero it all involves practice, activity. Todo requiere de práctica. All these philosophies have a system. Todas estas filosofías exponen un sistema. Yeah, so superior to Western knowledge. Muchísimo más superior a cualquier filosofía nacida en Occidente. So people are amazed. La gente cuando tú les explicas estas cosas se sorprende muchísimo. One person came in. Una persona llegó una vez. Yeah, he was a professor. Era un profesor. A little arrogant. Un poquito arrogante. Challenging Radhika. Entonces, en una de estas ocasiones, el profesor empezó a retar a Radhika Raman. Yeah. And during the lecture. Durante la clase, la conferencia que estaba dando. Radhika was only like about 22 years old. Radhika tiene, en aquel entonces tenía como 22 años. And so the professor was challenging him. Entonces, claro, el profesor le estaba retando al chaval, ¿no? So he was responding. Y Radhika Raman empezó a responder. And of course, in Oxford, y por supuesto, en Oxford, you're trained to argue very logically. Te entrenas para argumentar de una forma sumamente lógica. Very subtly. De una forma sutil al mismo tiempo. Very sarcastic. De una forma sarcástica, escolásticamente sarcástica. So, he was defeating this person. Entonces, con el entrenamiento que tenía, nicely. Con ese entrenamiento que Radhika Raman tenía, pudo, digamos, derrotar a este profesor de una forma elegante, de una forma sencilla. Y entonces el profesor, a partir de ahí, empezó a mirar la publicidad del programa que estaban haciendo, de la presentación, y dijo, sí, sí. Es doctorado de Oxford. Ah, es doctorado de Oxford, vaya. Entonces fueron unos programas de práctica muy buenos en Latinoamérica. The whole world is changing. El mundo entero está cambiando. Because of Prabhupada. Y el mundo entero está cambiando gracias a Srila Prabhupada. Yeah, it's changing. Está cambiando. We're here to defy all atheistic philosophy. Vale, estamos listos. Vamos a derrotar todas las filosofías ateas. Venga, va. Con el budismo. Dale, dispara. Claro. Yo no entiendo, o sea, el indio, dónde viene, bueno, toda la filosofía. Yeah. O sea, el budismo, ¿cómo se lleva con Hare Krishna? Yeah. Yeah. So, Buddha, the enlightened one. El iluminado, Buda el iluminado. Yeah, the word Buddha means Buddhi, it means intelligence. La palabra Buda denota inteligencia, o sea, Buda viene de Buddhi, de inteligencia. Sabiduría. Sabiduría. So he appeared in India.
Buda apareció en India 500 years before Christ. 500 años antes de Cristo. But there are different Buddhas. Pero existen diferentes tipos de Buda. No, there are different Buddhas. Hay diferentes Budas. Historically. Históricamente hablando. So usually people when they say Buddha. Usualmente, normalmente cuando la gente dice Buda, they're talking about Gautama Buddha. Están hablando acerca de Gautama Buddha. Yeah. So he appeared at a certain time. Entonces apareció en un momento concreto. A certain environment. En un entorno muy concreto. Y la gente en aquel entonces seguía los Vedas. Pero lo que pasa es que lo estaban distorsionando, estaban tergiversando los Vedas. Empezaron a matar animales en el nombre de fuegos de sacrificio. Om Swaha, Om Ham, ok, lunch. En aquel entonces habían desviado tanto que en el nombre de sacrificios védicos cantaban mantras y hacían todo eso y decía, vamos, venga, comida, ¿no? O sea, And to artificially, what's the word, suppress other people. Suppress. Yeah. Y también en nombre de los estos supuestos seguidores de los Vedas, en nombre de las escrituras minimizaban o suprimían. Sí, cast se decía como, ¿cómo se llama? Oprimir. Oprimían y en base al sistema de castas y toda esa historia. Yeah. Entonces, en ese momento tan particular de la historia, Buda apareció. Don't worry about the Vedas. Entonces, les predicó, les convenció, les dijo, no os preocupéis de los Vedas, no tengáis en cuenta los Vedas. Just be good. Simplemente comportaos bien, sed buenos. Yeah. You can get a very simple philosophy. Entonces, les dio una filosofía simple. Ethical philosophy. Una filosofía basada en la ética. Yeah, he said, be introspective. Y les pidió, les dijo, sed introspectivos. Yeah, find out what is the truth. Buscad la verdad. But he didn't talk about what is the truth. Pero no habló acerca de cuál es la verdad. Es una, básicamente el budismo se comprende como una filosofía ética. Especially emphasizing ahimsa. Especialmente que enfatiza especialmente en ahimsa, la no violencia. Yeah, not to hurt others. No dañar a los demás. Yeah, live a good life, an honest life. Vivid una vida buena, honesta. Make your money in an honest way. Haced vuestro dinero de una forma honesta. Understand that life is suffering. Comprender que en la vida existe sufrimiento. Nothing is permanent here. Comprender que nada es permanente aquí. And investigate spiritual life. E investigad en la vida espiritual. Yeah, it's all Sanskrit. Todo está en sánscrito. That is part of the same culture. Es parte, entonces, debido a, es parte de la misma cultura en un sentido. And so, but he didn't talk about them, the soul. Pero no habló acerca del alma, super soul. Ni de la superalma. He just said, investigate. Simplemente dijo, investigad sobre eso. Yeah. O sea, se respetan allá las dos filosofías, ¿no? They respect each other, the philosophy of Vaishnava tradition and Buddhism. Yes. Do respect each other? Yeah, very much. Sí, sí, mucho. But pero many people take Buddhism. Muchas personas adoptan el budismo. And develop different things from it. Y desarrollan diferentes tipos de cosas a partir del budismo. Theravada Buddhism, Tibetan Buddhism. Budismo Theravada, budismo tibetano, budismo. Yeah. When it came to Tibet, cuando el budismo llegó al Tíbet, it was combined with the tantric traditions. Se combinó con las tradiciones tántricas que ya existían allí en Tíbet. Magic. Con magia. So there are many magical things in Tibet. Hay muchas cosas mágicas. Yeah. Okay. Eso. Yeah. And actually then to say there is no soul. They say. Yeah. Bueno, de hecho, ellos dicen que no existe el alma. Yeah. But Buddha didn't say that. Pero Buddha nunca dijo eso. Yeah, he just said we're not going to talk about that. Buddha dijo, no vamos a hablar de ese tema. Right now. Ahora. Just be good first. Simplemente comportaos bien, sed buenos. First read the first six chapters. Primero leed los seis primeros capítulos. Yeah. So it was a moral and ethical philosophy. Era una filosofía ética y moral, basada en la ética y la moralidad. Yeah. So many things in the name of Buddhism. Muchas cosas han llegado a hacer en el nombre del budismo. So many things in the name of Christianity. Muchas cosas han llegado a hacer en nombre de la cristiandad. Yeah, but the basic principles were totally in favor of Buddhism. Pero los principios básicos están totalmente a favor. Buddha is an incarnation of Krishna. Ah, a favor. Buda es considerado una encarnación de Krishna. Es una encarnación de Krishna. Yeah. Yeah. So, we should stop here. Okay. Yes, la última pregunta. ¿Puedo hablar un poco de los
los cambios que ha habido en el mundo gracias a Srila Prabhupada? Give one example. Puedo dar un ejemplo. Prabhupada said. Prabhupada dijo. Over and over again. Una y otra vez, una y otra vez. His entire last year. Durante su su último año. Yeah. Durante el último año de permanencia, Srila Prabhupada. Papa repitió una y otra vez. Scientific preaching is my number one preaching program. La prédica científica es mi programa de prédica principal. Yeah. And so then because of that, y debido a esto, Bhakti Swarup Damodar Swami, Bhakti Swarup Damodar Maharaj, he started the Bhaktivedanta Institute. Fundó el Bhaktivedanta Institute. And in, for example, in 1997, en 1997 was a big international conference in hubo una conferencia internacional de religión y ciencia, ciencia in Calcutta. En Calcuta. And one person helped us. Una persona nos ayudó. Professor Bandopadhyaya. Este profesor llamado Bandopadhyaya. Yeah, from the University of Calcutta. De la Universidad de Calcuta nos ayudó. And it was a success. Y fue un éxito tremendo. And then he told his department. Y les dijo a su departamento. Of ancient Indian history. En toda la en la historia antigua de la India. Nobody has any interest in ancient Indian history. Nadie tiene interés en la historia antigua de la India, dijo ese profesor. But if we organize a conference. Pero si organizamos esta conferencia. On science and technology in ancient India. Sobre la ciencia y la tecnología en la antigua India. Then people will be interested. La gente se va a interesar. So his department did that. Entonces su departamento hizo eso. And it was on national television. Y eso salió por la televisión nacional. Yeah, so I saw that. Yo vi esto. Yeah. Department of Ancient History. Departamento de Historia Antigua. Professor Bandopadhyaya. Profesor Bandopadhyaya. Bhakti Swarup Damodar Swami. Bhakti Swarup Damodar Swami. Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Yeah. They didn't know where it was coming from. Nadie sabía de dónde venía todo esto, pero yeah. Ocurrió. Yeah. So like that, so many people are, things are changing because of Prabhupada. De esta manera se muestra cómo mucha gente ha cambiado gracias a Srila Prabhupada también, incluso en esas esferas. ¿No? Mañana por la noche hablaremos de las tres modalidades de la naturaleza material. Thank you very much. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Swami ki. Hold on, here's the...